Esta noche nos acompaña en el telecentro de CB Noticias el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Doctor José Félix, buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Jorge, muchas gracias por invitarme. Oiga, dos temas fundamentales. El primero, la dramática situación que está dejando el fenómeno del Niño en la región Caribe de manera particular y los efectos sobre la ganadería. ¿Cómo los han sentido? Miren, muy fuerte. Entre otras cosas porque el país no se ha dado cuenta que llevamos 3 o 4 episodios recurrente cada vez con mayor intensidad. Niña, 2 niños, uno muy intensivo. El hato colombiano en el 2010 eran 25 millones de cabezas. Hoy estamos en 22.400, es decir, 10% de stock ganadero ha quedado prácticamente pulverizado, no solamente por el impacto de estos fenómenos, sino por la falta de políticas públicas. Es que no puede ser posible que cada vez son titulares de prensa sin que hayan instrumentos que realmente le permitan a los ganaderos y a los productores rurales tener unas condiciones que le permitan producir en situaciones menos críticas, por ejemplo, pozos profundos, por ejemplo, riego. Es decir, irrigar o tener una caja de herramientas que le permitan a los productores mejorar sus condiciones de producción, porque esto no es excepcional, ya es lo normal. Ahora, usted me está diciendo que el gobierno habla mucho y hace poco. Yo le pregunto a los que nos ven hoy en día, ¿se acuerdan de alguna decisión que en esta materia haya tomado el gobierno en los últimos 5 años? No existe ninguna. Por consiguiente, salvo las bodegas de suplemento alimenticio que nosotros tenemos en el país, que simplemente lo que hacen es disminuir el impacto que tiene, no es una medida estructural de respuesta. ¿Cuándo han escuchado una crisis del Valle del Cauca en materia productiva en los últimos 50 años? No la hemos escuchado. Lograron de alguna manera desarrollar unos sistemas mucho más eficientes, productivos, para evitar que estos fenómenos afecten de manera considerable la producción regional. La costa Caribe, que es la que está llamada a ser el gran jugador de los tratados de libre comercio, pues si no logramos hacer una política activa en materia agropecuaria, estamos condenados a la quiebra y, por supuesto, al fracaso. Doctor José Félix, ¿qué pasó con el Fondo Nacional del Ganado? Muchos están hablando de una retaliación del gobierno porque consideran que el Fondo Nacional del Ganado hace parte de la gente que está integrando la oposición al gobierno del presidente Santos. ¿Tiene algo de política? ¿Es una retaliación del gobierno? Es una retaliación, pero más que por política, es por la posición firme que ha asumido FEDEGAN desde el comienzo de las negociaciones de La Habana, porque vemos que está en riesgo nuestro patrimonio. Aquí no se ha discutido la propiedad de los bancos ni de cualquier otra actividad económica en Colombia. El único tema que finalmente estuvo en la parrilla de la negociación en La Habana ha sido el tema del desarrollo rural y especialmente el tema de tierras, que es donde se concentra en esta parte final de los supuestos acuerdos de La Habana, lo que llaman las salvedades pendientes, los asuntos críticos para los productores rurales. ¿Por qué nuestra tierra, después de 30 o 40 años de violencia que nos ha tocado vivir, ahora sea la que finalmente pague una parte importante de las pretensiones de las FARC frente a la sociedad colombiana, supuestamente para entregar las armas e incorporarse a la vida civil? Creo que es absolutamente desequilibrada y que no conduce a nada. Afectar a FEDEGAN es intentar evitar que en esta última etapa sea el muro de contención de las pretensiones de las FARC. ¿Estaba bien administrado el Fondo Nacional del Ganado? Así lo dice la Contraloría General de la República. Así lo dijo el ministro de Agricultura en sucesivas oportunidades. Además, el ministro de Agricultura es el presidente de la Junta Directiva. Preside la Junta de Fondo Nacional del Ganado. Durante 22 años nunca hubo una sola observación. Las auditorías nos dicen, él toma la determinación de proteger al fondo por una situación financiera difícil que tiene FEDEGAN, que va a salir adelante. ¿Cómo puede él enervar esa causal para arrebatarle a los ganaderos el derecho a administrar su contribución? Esto no es un impuesto, esto es una contribución para fiscal. Por consiguiente, tiene que ser manejada por los ganaderos. ¿Por qué no la quitan? ¿Para callarnos? ¿Para doblegarnos? ¿Para que claudiquemos en la defensa de nuestros intereses? No lo vamos a hacer. Muchas gracias, doctor José Félix. José Félix Laforí, esta noche en el telecentro de CB Noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con otros hechos del día.